¿Cómo? Sí, gracias. Llamar que voy a llamar ya para que venga. Bueno, también bueno, ya. Tengo que hacer algo. Hi, teacher. Hola. El día de ayer tuve un problema con mi teléfono, por eso ya no pude conectarme. Hola. Hi, teacher.
Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. So we're going to start now. I hope everybody can be connected. Espero que la mayoría se pueda conectar porque todavía, al parecer, algunos vienen de camino y usualmente algunos, pues, tienen complicaciones con respecto al tráfico. So we already know that traffic nowadays is worse. Ahora es un poquito peor el tráfico, así que vamos a ver si iniciamos. Here we have Carmen, Enrique and Sandy, right? So welcome to another English Hola. class. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, perdón, es que voy manejando, disculpe. Ah, bueno, ok. So let's see if we can start. Vamos a ver si podemos comenzar acá. So this is the class number 7, clase número 7, en la cual vamos a darle pues principal importancia a yes, no questions and short answers y respuestas pues cortas. So this is the class number 7. Welcome back, bienvenidos a una clase más. Here we have Carmen. Creo que ya estás en casa, ¿verdad, Carmen? Everything okay at home. Y esperaremos también a Sandy. Sandy, already at home. ¿Ya en casa, Sandy? Casi descansando, me imagino. Y tenemos acá a Good evening. Good evening, Sandy. Everything okay? ¿Todo bien? Todo Okay, bien. perfect. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. Thank you. And we have Annie. Hello, Annie. Good evening. Good evening. How are you Sorry. tonight? No problem. No problem. Good. Solo Okay. estaba ensayando las palabras y se me fue el tiempo. Excelente. Me parece muy bien. Me parece muy bien. There's no problem with that. No hay problema con eso. Me gusta que se anticipen un poco, ¿verdad? So, let's see. Let me check something. Okay. So, for the rest, Frank. Good evening, Frank. How are you tonight? Good evening. No problem. Everything in order? Todo en orden? Yes, right? Yes. I'd like to hear that. Thank you. Very nice. And also, Marlene. Marle, hi. Hi, teacher. Okay, how are you tonight? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fine. Thank you. Okay, very nice. I like to hear that. Okay, before we start, antes que comencemos, recuerden que ayer ustedes me estuvieron comentando de actividades que ustedes hacen en casa. What do you do at work? So we're going to say again. I remember that I asked you two activities that you do at work. Les pedí dos actividades que ustedes hacen en el trabajo, ¿verdad? Entonces, si ayer me dijeron una, tienen otra, ¿verdad? Si no, pueden repetirla. Depends on you, okay? So, let's listen to some of you. Sandy, can you mention one activity you do at work? Una actividad que tú haces en el trabajo. Good evening. Good evening. I monitor national and international news, and I verify customer on the internal control list, Okay, you verify. and I perform analysis of transaction that present behavior related to money laundering. Okay, very nice. Yes. Well, it sounds like it is like delicate. Suena como un poquito delicado el trabajo que realizas, Sandy, Un right? poco. Okay, good. Thank you. And here we have also Frank. Okay, Frank, what about you? Hey, I management networking and data of ProMedica Pack.
Okay, that's another delicate work. Yes. Se escucha algo delicado de su trabajo. Like, yeah, because you have a lot of information, right? Of the bank, of the customers, and all those things. Okay, very nice, very interesting. Thank you. Ah, okay. Good. Thank you, Frank. Okay, let's listen to Marley. Okay, Marley. What do you do at work? Solving different problems to raise diferentes problemas para llegar al fin. Okay. Meta de ventas. Okay. You support a lot of people. Thank you, Marle. And what about Annie? Present. Thank you, Annie. Registration and update of individual policies. Oh, yes. Bien pronunciado. Policies. Yeah. Sí. No police. No a la policía, sino que para otras políticas. Thank you, Annie. Yes, very nice. And what about if we listen to Candy? Ok, creo que ya se va a conectar por completo Candy. Y vamos a ver, bueno, tenemos a Enrique que va manejando. También tenemos acá a Flor que va de camino. Hi. Okay, okay, thank you, Enrique. Okay. I am business relationships. I manage the corporate acquisition section of ProAmerica Bank. That is, lo había anotado, pero no sé cómo se pronuncian algunas palabras. Lo siento. No hay problema, no hay problema, Enrique. Thank no you. Sé si se me entendió. Sí, sí, capté. Ah, okay, okay, okay. Lo siento. Okay. Okay, thank you. Very nice. And here we have also Candy. Hi there. Hola de nuevo. Hi, teacher. No. Good evening. Good evening. Aquí estamos hablando similar a la vez pasada de las actividades que hacemos en el trabajo. ¿Tienes alguna? I say live in concert. Contour. Okay. Thank you. Very nice. And let's see here. Vamos a comenzar con el vocabulario que siempre doy a inicio de la clase para que ustedes puedan, so you can expand the words, your bank of words, el banco de palabras o de datos que ustedes tienen para que ustedes tengan un mayor número de palabras o léxico. Okay. Ways to say I don't know. Formas de decir yo no sé. Okay. Es fácil decir I don't know. O algunas personas dicen I don't know. I don't, ¿verdad? I don't know. O también podemos decir I don't know. En este caso, you have six forms or six ways to say the same thing. Seis formas de decir la misma cosa que es yo no sé. Tenemos la primera es I have no idea. I have no idea. And number two, I don't have a clue. Clue, ¿verdad? Como blue, ¿verdad? Blue es azul, clue es pista. Ok, clue. Number three, I wish I knew. Wish I knew. Esta palabra se parece, bueno, de hecho, prácticamente es casi como esta, new. Las dos se parecen, solo que se lleva una acá, pero igual se pronuncia igual. I wish I knew. Ok. La siguiente es I'm not sure, ¿verdad? I'm not sure. Ya habíamos hablado de esta, sure, ¿verdad? I'm not sure. La otra es who knows. Who knows. And the last one is I don't remember anything. I don't re, ¿verdad? Este es remember, como December, ¿ok? December, remember. Anything, anything,
Ok. La primera es no tengo idea. La siguiente es ni una pista. La tercera, desearía saber. Cuarta, no estoy seguro, no estoy segura. La quinta, quién sabe, who knows, quién sabe. And the last one, I don't remember anything, no recuerdo nada. Ok. So, select one of the phrases that you feel comfortable, una de esas frases con las cuales ustedes se sientan, pues, cómodos, y vamos. Permítame. Okay. Tuvimos problemas, un poco de problemas con la señal acá, ¿verdad? Entonces sería eso. Voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Please mention one of these. Mencionen una de estas, ¿verdad? La que ustedes quieran. Cuando yo llame su nombre. Ana Beatriz. Present. I had no idea. Perfect. Thank you. What about Annie? Presente, I'm not Thank sure. You. Very nice pronunciation. Diego, do we have Diego here? I guess no, not by the moment. Carmen, your turn. Hello, present, teacher. I don't remember anything. Okay, I don't remember, re, como December. Mm-hmm. Thank you. Okay. Flor viene de camino. Jessica, ¿estás por acá, Jessica? Aquí estoy. Ah, bien serio, aquí estoy. Ok, Jessica, hello. Hello. Mm-hmm. ¿Podría mencionar una de estas? Can you mention one of these phrases, please? I have no idea. Mm-hmm. Idea. Mm-hmm. Bien rara esa, ¿verdad? Idea. Thank you. Enrique Chávez, right? Vienes manejando, ¿verdad, Enrique? Thank you. I don't remember anything. Thank you. Very nice. Frank, what about you, Frank? I'm not sure. Good. I'm not sure. Vamos con Carla, viene también conduciendo, si no me equivoco. Present. Y... yes, I am driving. Okay, thank you, Carla. Candy. Present, teacher. I don't remember anything. Thank you. Very nice. Alexander, are you there? Creo que todavía no se conecta. Let's dicen Marlene. Okay, Marle. Hi. I have. Idea. Idea. Eso, idea. Esa palabra es bien extraña para pronunciarla. I have no idea. Uh-huh. Thank you. Ok, Omar ya no se conectó. And Sandy. Hello, Sandy. Present. I don't have a clue. I don't have, ok. Yes, I don't have a clue. Thank you. Creo que a la mayoría le gustó bastante esta frase de I have no idea, ¿verdad? O I don't remember anything. Esa es la que veo que les ha gustado. Okay, that's perfect. Well, here we have what's your email. Remember that we studied this vocabulary, okay? And we already know that at arroba dot punto dash guión underscore, underscore es guión bajo, okay? Here I have some weird emails. Weird significa raro, extraño. Weird emails, okay? De alguna revisada ya les pregunto a ver si hay voluntarios.
Okay. Let's listen to some of you. ¿Quién se anima? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 weird emails. ¿Quién se anima con uno? Sandy, please. Number one. Sexy lady. Rap. 987 at outlook.com. Thank you. Very nice. 987. Puede decir 987, pero también 987 was good. Thank you. Who else? We have 4 more. Tenemos 4 más. Okay, let's listen to Annie. Please. Me voy a animar. Anima. Three. Yeah. Baby, come back, please. 8hotmail.com. hotmail.com. Cabal. Yo creo que este es como de esos correos que hace alguien desesperado pidiendo perdón. Baby, come back, please. Thank you, Annie. What about Frank and then Enrique? Okay, Frank. Okay, number 2. Superman versus Batman. That 2 at gmail.com. Very nice, Frank. Thank you, Enrique. Number 4. Iron Man. @gmail.com. Very nice. .com. Solo faltó I am Iron Man. ¿Verdad? Bien raro, ¿verdad? Sorry, sí. But thank you, Enrique. Very well pronunciation. Candy, ¿me puedes ayudar con la última? Please. Can you? Yes, teacher. The only boss underscore. Underscore. 99. 99 at email.com. Yes, the only boss. Thank you. Very nice. Aquí tenemos algunos weird emails. Creo que ahora la gente ya se complica menos con los emails, pero hubo un tiempo donde los emails realmente eran largos. No sé si se acuerdan, pero eran bien complicados. Hoy son, por lo menos creo que son un poco más decentes. Okay. We're going to listen to some of you. Mention 3 abilities or skills you have. Vamos a mencionar 3 habilidades o habilidades o destrezas que ustedes tienen. Okay. Maybe we can have in this time to Beatriz and then Jessica. Okay, Beatriz, what about you? Okay, creo que Beatriz no está lista. Escuchamos entonces a... Sí, Beatriz. Okay. Yes, I'm ready. Sorry. Okay. Mention 3 abilities, skills you have. Well, I can play basketball. Good. I can... Good. And I can swimming. I can swim. Oh, wow. I can sing. You like sports, Beatriz. That's really good. Yes. It's very healthy. Yes. Practice sport. Even swimming is the maybe the most complete sport, I guess. Creo que es el deporte más completo. Okay. So you can exercise a lot. Thank you, Beatriz. Congratulations. Jessica, are you there? And then Carmen. I am happy. I can dance. Ay, no sé qué más. Come on, Jessica. ¿O necesitas tiempo? ¿Necesitas tiempo para pensarlo? Sí. Vaya, se escuchó como que es un rompimiento, ¿verdad? Pero no problem. Vamos en este momento con Carmen, and then we go with Annie.
Carmen. Hi. Hello. Yo las hice relacionadas en mi trabajo. No hay perfecto. Okay, that's perfect. Let's go. Okay. My abilities. Abilities. Mm-hmm. Abilities. Are empathy. ATV listening and work and teamwork. And teamwork. Okay, that's nice. And that's really important. There are a lot of people who can't work in teams. Mucha gente no puede trabajar en equipo. And that's something very negative for the company and for the people, for the partners. Thank you, Carmen. Okay. And let's listen this time to, maybe we can have the participation of Annie, right? Yeah. Okay. I consider de igual forma en el trabajo. Okay. Order. No sé si lo estoy pronunciando bien. Order. 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 Yes. Punctual. Ajá. Punctual, como de punctual. Punctual. Yes. Punctual. Y empathic. Very nice, Annie. A very good skill and so necessary. Being empathic. Okay, when you have empathy, you can have more friends. You can have a better environment. Okay, thank you. Congratulations. Okay, now I'm going to present you an image and I need you to take a look at this. Okay, let's see. Ya hemos visto esta imagen. So, practically, we have routines, and I guess we do most of these activities. Creo que hacemos la mayoría de estas actividades, ¿verdad? Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, casi todas. Creo que las hacemos, ¿verdad? So, we already know I go to work, start work, 9. Have lunch, I finish work, I arrive home, I have dinner, I watch TV, I go to bed. Okay? So, now that we have a very good idea about routines, we're going to have, let me check. Let me check something. Un momento. Okay. Okay. Necesitaré el apoyo de Frank. Here I have this conversation. Es similar a la que hemos estado trabajando, ¿verdad? Hi, hello, how are you doing? ¿Verdad? Perfect, and you? Terrific. Luego aquí viene algo diferente. This is a busy week. Esta es una semana ocupada, right? ¿Verdad? Una semana ocupada, ¿verdad? Definitely. Definitely. Definitivamente. Y le dice, tell me, ya sabemos que tell me significa cuéntame. Tell me, what do you usually do during the week? ¿Qué haces usualmente durante la semana? Let me see, déjame ver. Y pueden mencionar tres actividades que ustedes hacen de acuerdo a la imagen que yo se las mostré. Por ejemplo, I go to work, I have dinner with my family, I watch TV. Luego, and what about you? ¿Y qué hay sobre ti? Honestly, honestamente, ¿verdad? I get up, I finish work, and I have dinner, okay? And so, después de comentar, ¿verdad? Las rutinas dicen, and that's it, y eso es todo. Luego sería, all right,
Muy bien. I notice I don't have your email. Noté que yo no tengo tu correo electrónico. Well, it's, le dice, bueno, es, y aquí mencionan su correo electrónico. Puede ser el real o pueden inventarse. Y le pregunta, and what's your email? ¿Y cuál es tu correo? Le dice, it's, y aquí se lo da. Luego termina con, ok, now we can be in touch. Ok, ahora podemos estar en contacto. Y le dice, you can bet on that. Puedes apostarlo. You can bet on that. Ok. Frank, ¿pudiste tomar captura? O si no, puedes hacerlo en este momento. Ok. Please. Ok, ok. Thank you. Thank you, my friend. Okay. Entonces voy a hacer zoom ahorita. Acá voy a hacer un close-up, un acercamiento, para que vean algunas de las palabras que son, que posiblemente nos puedan confundir. ¿Ok? Bien. Vamos entonces acá con... How are you doing? Ya conocen esta. Luego, esta es importante, ¿ve? This is a busy week, busy como bicicleta, aunque yo sé, teacher, se escribe busy, sí, pero that's the correct pronunciation. This is a busy week, right? Right, esta ya la han visto, right. Esta quiero que me la digan bien, definitely. O sea, aquí le quitamos esta, así donde estoy colocando el puntero, ¿ve? Definitely, o sea que la E no la decimos. No decimos definitely. Practiquen. Definitely. Definitely. ¿Ok? Luego vamos con lo siguiente. Tell me, what do you usually... Aquí el you usually, ¿verdad? What do you usually... Hay como tres U. What do you usually do during the week? De hecho, como cuatro. Let me see. Ahí la dicen. Luego sería, and what about you? ¿Y qué hay sobre ti? And what about you? Honestly. Lo comenta. All right. Esta se pronuncia right. 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 ¿Verdad? Así, ¿ve? Right. Así. Y esta se dice all right. ¿Ok? Right. All right. Muy bien. Continuamos. Luego sería, I notice I don't have your email. Fácil. Y la última acá, ¿verdad? Ok, now, como Naomi, pero sin me. Now we can be in touch. Touch. Ok. Es como que la O se transforma en A. Touch, touch. You can bet on that. Ok, questions about this conversation. Ah, y esta, ¿verdad? And what about you? O what about? What about o what about you? Yes, Beatriz, tell me. Teacher, I don't understand very well what does we can be in touch mean. Ok, cuando decimos now we can be in touch, ok, ahora podemos estar en contacto. Touch es tocar, ¿verdad? Entonces, ahora podemos estar en un toque, se le llama así como el, en contacto. Podemos decir, now we can be in contact. Pero now we can be in touch es más, una frase que se utiliza más. Es como decir, podemos estar en contacto. Uh-huh. Okay, y la última, you can bet on that. Puedes apostarlo. You can bet on that. ¿Ok? Ok. Well, le voy a enviar, bueno, yo creo que posiblemente, a ver si Frank me puede ayudar la última vez, please, tomándole captura a esta imagen para que también puedan tener idea. Como recuerden que ustedes en esa conversación van a agregar tres,
tres de estas rutinas, ¿verdad? Pero las pueden modificar. Ahí dice, I start work at 9. En lugar de decir, I start work at 9, puede decir, I start work at 8. O algo así. ¿Ok? Eso sería. Entonces, esta imagen es para fines ilustrativos, para que ustedes, pues, tengan una mejor noción de cuál utilizar. Obviously, you can mention some other routines that don't appear in here. Pueden mencionar otras rutinas que no aparecen aquí. Ok, perfect. Ahora lo voy a agregar en la sesión de los grupos. Vamos a ver. Voy a necesitar entonces que mientras los estoy asignando, pues practiquen, okay, lo que puedan antes de la conversación con sus compañeros. Solo que voy manejando para ir viendo. No hay problema, Enrique y ¿cómo se llama? Y Carla. Si pueden, practiquen. Si no, pues... ¿verdad? Es que voy para Santa Ana. No, esperemos. Si no, en las otras actividades puede participar, ¿ok? No problem. Teacher. Dígame. After, ok, now we can be in touch. Ajá. After letter A, what is the answer? Ok. Because we don't have it in the picture. That we have in the WhatsApp. Okay, now we can be in touch. You can bet on that. Ah, sí, hace falta la otra línea, Frank. Okay, ahorita lo vuelvo a tomar. Permítame. Oh, okay, yo creo que hoy sí sale. You can bet on that. Como hemos trabajado anteriormente en las conversaciones, creo que ahora ya tienen mucha más experiencia y vamos a pasar, la mayoría de equipos van a pasar con esta conversación, ¿verdad? Así que alguien va a ser A y alguien va a ser B. Cuando hayan terminado, lo cambian y pues intercambian, ¿verdad? Hacen el switch. Ok. Les envío entonces a los grupos. ¿Todo bien, Frank? Yes, ahorita lo estoy subiendo. Thank you, my friend. Ok, los envío y denle dos o tres veces si lo pueden practicar. Cuando regresemos, vamos a elegir un par de equipos, quizás unos tres, cuatro equipos. Así que recuerden ponerle atención a las palabras que están en amarillo. Ok. Solo esperemos que Frank envíe la imagen que ya casi se envía para que nosotros tengamos pues ya la guía. Ok. Questions about this activity. Tenemos preguntas acerca de esta actividad. No, right. Ok, los envío al grupo, ya va a enviar la conversación, si no, yo ahora se las envío. Ok, my friends, denle aceptar la solicitud.
Okay, my friends, welcome back, and we're going to check the conversation. Who wants to be the first? Here we have like some of the teams. Tenemos un par de equipos acá. Y yo creo que los demás no han regresado de las conversations porque todavía se sienten emocionados. Vamos a ver entonces acá. Volunteers, ¿tenemos voluntarios para esta conversación? No le tengan miedo, ¿verdad? Vamos a ver a quién elegimos. Posiblemente elijamos a Candy. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero, Candy? Compañera. Joe. Ay, no. Sí, ella y yo. Ella y yo. Ella y okay. Yo. Yo y ella. Ok. Vamos a empezar entonces. ¿Quién sería el A y quién sería B? Que escoja ahí, Candy. Ok. Igual. Ella sería A y yo B. Va. Ok. Va. Hi, Candy. Hello, Annie. How are you doing? I am fine. And you? Good. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I get up, I take a nap, and go to work. And what about you? Honestly, I finish work, I ride home, I have dinner, and that's it. All right. I know I don't have your email. Well, it is candy.natalia@email.com. And what do you email? It's AER250673@hotmail.com. Okay, now we can be in touch. You can be on that. Very nice conversation. I liked it. Me gustó. Thank you. Okay, what if we go this time to, okay, Frank, maybe who was your classmate? Okay, con Flor. Mm-hmm. Y se está escondiendo Flor. Okay, Flor, hello. Hello. Okay, let's do it. Hi, Flor. Hi, Frank. How are you doing? I tired, and you? I terrific. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I get up. I take a shower, I have breakfast, I go to work, and I finish work. I want about you? Honestly, I get up, I take the bus, and have a lunch, and that's it. All right. Notice, and don't have your email.
Well, it is Ramos Floor 453 at gmail.com. And what your email? It's framplay01 at gmail.com. Okay, now we can be in touch. You can beat all that. Perfect, thank you. Vamos bien, se escucha más fluido. Me gusta cómo va todo. Okay, vamos a ver si podemos tener Marlene. Who was your classmate? Yo. Hi, con Jessica. Yo. Hay muchos yo por acá. Okay, Jessica. Yo, Jessica. Oh, that's the attitude. That's the attitude. Hi, Jessica. Hello, Marlene. How are you doing? More or less, and you? Fine. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I want to work. I finish work. I have dinner. And what about you? Honestly, I grab, I take a shower, I get dresses, I have breakfast, I go to work, I start work at 8 o'clock, I finish work at 5 o'clock, and that it. All right. I don't. Well, it is hecatilina84@gmail.com. And what's your email? It's arliniayala21@gmail.com. Okay, now we can be in touch. You can better that. Thank you. Very nice. Después seguimos con los demás. Ahora vamos con lo siguiente. Thank you for your participation. Bien. Vamos. Ya habíamos visto, ¿verdad? Lo que son las oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? I keep, track, no, advertise, help. Para hacer las negativas solo utilizamos el don't. Si notaron, durante el día les envié, I send you this image in which you can see a lot of verbs. Pueden ver muchos verbos que están acá. Y apuesto a que ustedes conocen al menos unos 40 o 30 de esos verbos, si no es que más. ¿Okay? Hay muchos que se parecen a las palabras en español, pero hay otros que ustedes ya los conocen. Ok, ya vamos a utilizar esta imagen. Ahora, quiero que le den una revisada a esto. En gramática hay algo que se le llama primera, segunda y tercera persona. Esto normalmente lo enseñan en tercer ciclo, pero nos confunde un poco, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Cuando decimos I live, esta es la primera persona de singular. Ok, luego tenemos you, es la segunda persona y la más importante, bueno, la que da problemas es esta, he, she, it, a esas le vamos a llamar terceras personas. ¿Cuál es el punto acá? Que los verbos no sufren ningún tipo de cambio, solo con las terceras personas. Repito, I, yo es la primera persona del singular.
you es la segunda persona del singular. Pero si tenemos he, she, it, es la tercera persona. Ahora, acá, we es la primera persona del plural. You acá es la segunda persona del plural. Y they es la tercera persona del plural. Pero no tiene mayor importancia esto porque no se modifican los verbos. ¿Ok? Estas son singulares y estas son plurales. Ahora, nos vamos a enfocar principalmente en he, she, it. ¿Ok? Eso es lo importante. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. He, she, it son las terceras personas. Cuando alguien le pregunta, ¿cuáles son las terceras personas? En español también se dice él, ella o eso. Principalmente él, ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a notar que si, por ejemplo, yo digo, I work in the morning. Si queremos utilizar he, no vamos a escribir solo work. Vamos a agregar una S. Teacher, ¿qué significa esa S? Esto es una regla gramatical. Si le quitamos, esa S no quiere decir plural, no, no quiere decir de muchas cosas. No, esa S es para conjugar. ¿Cuál es la conjugación en español? Por ejemplo, besar. La conjugación es yo beso. Tú besas. Él besa. Nosotros besamos. Vosotros besáis. En español es un gran, una gran gama de variantes. En inglés no. En inglés todos los verbos son iguales. Solo donde va a variar es en la tercera persona. He, she, it. Teacher, ¿y qué pasa si yo no quiero agregarle la S? Entonces ustedes van a sonar como Tarzán. Él trabajar en la mañana. Entonces el verbo no tiene conjugación, no tiene sentido. ¿Y me van a entender los gringos? Yes, te van a entender. Pero te vas a escuchar como que si fuese un niño aprendiendo a hablar. Entonces, ¿cuál es el punto? Le vamos a agregar S a la mayoría de verbos que se conjuguen con terceras personas. A otros van a tener otras variantes. Pero estamos hasta ahí. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Y aquí tenemos otro ejemplo. Walk. O sea, yo sé que se escribe walk, pero se pronuncia walk, como China walk. ¿Ok? Walk, walk. Entonces aquí digo, I walk, you walk, pero cuando tenemos las terceras personas, mira, agregamos S. ¿Para qué? Para que tenga sentido este verbo. He walks, she walks, it walks. El resto no hay. A esto no le pongan atención todavía. A esto no le pongan atención. Estamos enfocados en las afirmativas. ¿Ok? Bien. Ya vamos a seguir con esta explicación, ¿verdad? Que es bastante importante. Si ustedes entienden esto, ya tienen ganado, ¿qué? El 50% casi del nivel básico del módulo 1, porque este es lo grueso, eso es lo fuertecito. Ya después lo demás son ciertas variantes y todo, pero eso es lo principal. ¿Ok? Bien, para mientras captamos mejor esta idea, veo que algunos están copiando, dejo este momento ahí y vamos a un listening. Bien, solo denme un momento mientras preparo los audios.
Okay, just give me a second. Okay, básicamente lo que vamos a hacer en ese listening. Bueno, antes de irnos al listening, vamos otra vez a mention three abilities you have. Vamos a mencionar tres habilidades que ustedes tienen, pero vamos a seleccionar a ver quién me hace falta todavía acá. Ok, Sandy. Permítanme. Sandy, vamos contigo entonces. Good evening. My ability is to cook. Nice. And to solve the Sudoku puzzle. To prepare. To prepare puzzles. Okay. My ability is to listen to other people. Yes, not all people have that ability. No toda la gente tiene esa habilidad de escuchar a los demás. Thank you, Sandy. Very nice. ¿Qué tal si vamos con Flor? Y luego con Diego. Okay, Flor, ready with your abilities? Yes. Only, how do you say? ¿Creativo? No sé cómo se pronuncia. Creative o creativity. Okay. Okay, creative, I sociable, very sociable, and empathy, yes. Oh, okay, empathic, eres empática, very nice, yes. So important in these days. Thank you, Flor. Okay, vamos con Diego y luego con Jessica. Present. I have... paciente, no sé cómo se pronuncia paciente. Patience es paciencia. Patience. I hold patience. I am very kind. Soy muy amable. Polite. Okay. I am productive. Okay. Thank you. Very nice. Jessica, are you ready with your abilities? Yes. Mm-hmm. I am happy. I can dance. I am friendly. I am patient with people. I am, no sé cómo se dice, organizada. Organized, o también se dice tidy. Se recuerda, messy es desordenado. Se escribe tidy. Tidy es organizada, ordenada. Ok. Thank you. O sea que tenés paciencia. Vaya, ya vamos a ver. Digo yo, dice. Bueno, si trabajas con cliente, con atención a la, bueno, así, directamente cliente, sí, uno debe de tener paciencia. Ok, vamos con, continuamos acá. Vamos con el listening. Para este listening, vamos a utilizar los días de la semana. We already know the days of the week. Ya conocemos los días de la semana. Monday. Como la canción Monday. Monday, no die, Monday. Aquí tenemos algo bien interesante. Tuesday. Por favor, no me digan Tuesday. Es Tuesday, ¿sí? Tuesday. Wednesday, no es Wednesday, es Wednesday, ¿ok? Wednesday. Luego tenemos acá. Thursday. Thor, como Thor, de los Vengadores. Okay,
Y ya conocemos Friday, ¿verdad? Friday, Saturday, y tenemos Sunday, ¿ok? Friday, Saturday, Sunday. Así que ahí tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Tenemos preguntas? Bien. Entonces, la que veo que las personas confunden es martes y jueves. Tuesday, Tuesday y Thursday. ¿Ok? Bien. We have 7 days of the week. Tenemos 7 días de la semana. Y van a escuchar una persona que va a hablar acerca de cosas que tiene que hacer. Como, esa es como una agenda, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a esta persona. Comenzamos con... Vamos a ver acá. Permítanme. Hi. Okay. Escuchamos. Comenzamos. Number one. Esta es la primera. Hi. My name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Escuchamos nuevamente. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, nice. Let's listen to number two. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Number two, de nuevo. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Otra vez, porque esta muchacha habla rápido, ¿verdad? Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, number three. On Monday, I ordered the office. On Thursday, I keep record of the merchandise, and on Saturday, I spend time in the library. Number three, again. On Monday, I ordered the office. On Thursday, I keep record of the merchandise, and on Saturday, I spend time in the library. Okay. Let's listen number one, two, or three. Vamos a ver. Creo que tenemos, ¿verdad? Un par de ideas acerca de qué escuchamos. Volunteers, one, two, or three. Number two. Okay, number two. Monday. Ajá. Send mails. Yes. Thursday. Send a report. Friday. Supervisor house. Okay. Y Sunday. Ese sí no lo
Okay, no problem, but thank you. Very no lo puedo nice. Pronunciar, pero más o menos. No, la verdad es que sí, ese sí no sé qué es lo que dijo, porque ese me llamó la atención lo que dijo, pero no sabía. Go No sé to qué. the church. Go to the church, que va a la iglesia. Ajá, ¿qué es? Okay. Okay. Thank you. Ya tenemos number two. What about number one and three? Carla? Any idea? Pues no lo logré entender todo, pero de Diana. Number one. Tuesday, meeting. Solo dos anoté en Sunday. She got this. Okay. Thank you. ¿Qué tal, Sandy? No, Sandy. Number three. No le gusta el nombre, la verdad. No, no lo mencionó. No lo mencionó, ajá. Monday, order the office. And Thursday, recording the paradise. Algo así. Ok, nice. Bien, vamos a ver entonces acá. ¿Alguien más quiere comentar otro aporte? ¿Seguras? ¿Seguras? Sí, number one. Ok. Number one, no sé si estoy mal, pero dijo que make a Funkos. Ok. No sé si es correcto, sí. Funkos, dijo Funko, vea. Ok, thank you. Muy bien, vamos a comparar entonces. Y efectivamente, phone calls, ¿ok? Luego, number one, ¿verdad? Arrange meetings, help companies against financial loss, go to the beach. Luego tenemos aquí, send emails. Tenemos write report, supervise the storehouse, and go to the church. Y número tres, order the office, no the office, keep record of the merchandise. Y la última, spend time in the library. Dime, Enrique. Sí, sorry, ¿qué significa phone calls? Pensaba que había dicho Funko de los phone calls. Creaciones que hoy ahora. ¿Qué es phone calls? Perdón. No, phone calls son llamadas telefónicas. Ah, perdón, perdón. Okay, very nice. Bien, vamos teacher, entonces. Dime. Yep. I have a question. And what is arrange meeting? Okay, arrange significa arreglar. Cuando ustedes van a arreglar algo, yo, en el caso de las secretarias normalmente arreglan, ¿verdad? Citas, organizan citas. Arrange es arreglar, organizar. O acordar. You. You're welcome. Okay. We're going to have another conversation that is in the manual. Tenemos una conversación que está en el manual. Y acá tenemos Janet y Cindy. Dice lo siguiente. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who's Katie? ¿Verdad? Entonces, aquí va el acento. Really? Who's Katie? Y le dice, the new secretary. Her schedule, esta palabra sí es confusa. Lo acepto. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? On Wednesday, ya se lo expliqué, ¿verdad? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, entonces le dice, buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Bien, tengo muchas cosas que hacer esta semana, pero Katie o Katy está muy ocupada. ¿De verdad? ¿Quién es Katy o quién es Katy? La nueva secretaria. Su agenda
está muy apretada. El lunes ella hace muchas llamadas telefónicas. Después escribe reportes sobre la producción. ¿Y qué hace los otros días? El miércoles envía algunos emails, unos correos al contador. Y el viernes ella organiza reuniones. Ella está tan ocupada. ¿Y los fines de semana? Explotador. Aquí, schedule se dice así, ¿ve? Schedule. Esa sería la pronunciación de schedule, que es schedule, es horario o agenda. Schedule, schedule. La otra palabra que podría ser bici, como bicicleta, ya se los había dado. Later o later. Does. What does she do the other days? Arranges. Ok. Esa es la conversación que vamos a practicar. Si pueden hacerla tres veces o más, ¿verdad? Es la conversación que está en el manual. Ya vamos a ver los ejemplos de las palabras que están en negrita. Ok. We're going to practice. Frank, tal vez me ayudas, please. Enviando la captura. Ok, one moment. No problem, Frank. Entonces, eso es lo que podemos ver. Realmente no es, ¿cómo se llama? Cosa del otro mundo. La pronunciación. Busy, schedule, later, does, ¿verdad? Does, arranges. Ok, practicamos un poco y luego cuando vengamos vamos con una actividad sencilla. Ok. Los veo entonces en un momento. Enrique, ya te envié la solicitud. Debes de aceptar la solicitud.
Teacher.
Okay. ¿Qué sonrisas traen? Creo que está interesante la conversación. Sandy, ¿nos puedes apoyar, Sandy, please? Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero o compañera? Beatriz. Okay. Janet or Cindy, depends on you. Cualquiera. Beatriz. Okay. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arrange meeting. She is busy, and on weekends. Thank you. Very nice pronunciation. Vamos con Candy y pasamos a otro tema. Ay, no, eso es trampa. Ah, ya habían pasado ustedes, ¿verdad? No, pero... Ah, bueno. Pero ni modo, Candy. Ni modo. Nos tocó otra vez juntas, teacher, así que... Ni modo. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Ánimo. Vaya, hoy le toca elegir a usted. Vaya, el a usted, vaya. Para que vea que somos. Soy. Bye. Ok. Ni Good modo. Morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kevin is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her skill is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does he do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy and on weekends. Thank you. Very nice. In on weekends. Bastante bien, bastante bien. Ok. Nos quedan 17 minutos. Avanzamos entonces. Ya que vimos las oraciones afirmativas, pasamos a las negativas. Ok. Ya tenemos claro por lo menos que el verbo es normal. Cuando utilizamos con tercera persona, le agregamos S. Ahora, aquí viene un punto. Utilizamos don't, como ya se los había explicado, para cualquier tipo de oración con un verbo. Pero para las terceras personas, que es he, she, it, he, she, it, vamos a utilizar el doesn't. Y acá ya en afirmativo le agregamos S. Pero en negativo, miren, todos los verbos son igual. Su forma normal, su forma base. Aquí está la clave. Doesn't, doesn't, doesn't. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo que se los mandé en la imagen. Este, ¿verdad? Tenemos acá y pues podemos notar claramente, ¿verdad? ¿Verdad? Que en afirmativo se agrega S en la tercera persona y en el negativo se utiliza el doesn't. Para he, she, it. Para el resto solo utilizamos don't. Ok. Vamos a ver acá entonces.
y aquí tenemos algunas oraciones. She makes phone calls, ¿verdad? Ella hace las llamadas telefónicas y para la negativa, she doesn't make. Aquí es makes con S, ¿verdad? Pero aquí no. Ya tenemos aquí el esto mismo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando del doesn't. Mire, he carries, he doesn't. Cindy sends. Cindy doesn't send. It helps. It doesn't help. My boss talks. My boss doesn't talk. Este es, de ahí las oraciones son las mismas. Lo único que le agregamos el doesn't, ¿verdad? Bien. Questions so far, preguntas hasta ahora. Tengo que tener claro. Dime. Question. En las negativas siempre se les quita la S al verbo. Esa es regla. Es correcto. Cuando son afirmativas, la S sirve para darle sentido a la oración. Pero acá, digamos que la S ya no va acá, sino que aquí se encuentra en el doesn't. ¿Sí? La S, de, sí. Antes que estaba aquí en el sense, aquí va. En el doesn't. Thank you. Okay, very nice. Vamos con lo último. Y tenemos acá un par de oraciones ya para ir terminando. Bien, le vamos a agregar S a los verbos. Y si tenemos el not, ya sabemos cuál es la negativa que vamos a utilizar, ¿verdad? No vamos a utilizar don't, sino que el otro para tercera persona. Bien, vamos a ver si me pueden colaborar con estas. Y a ver si me puede ayudar Carmen. Y luego vamos con Carla. ¿Ok, Carmen? 13 minutos y terminamos. Puede ser la 1, number 1, 4. ¿Necesitas tiempo? Sí, es que estoy viendo la okay, la uno. No problem. Carla, ¿puedes ayudarme? Okay. Number one. He orders everything in the office. Thank you. Orders everything in the office. Yes. Miren, solo le agregamos la S. He orders. Ok, vamos a ver, Frank, can you help me, please? Number three, Helen doesn't calls the design department of weekends. Muy bien, solo que no sería calls, solo doesn't call, ok, doesn't call. Ah, ok, ok. Perfect, thank you. A ver si Carmen ya está lista, si no vamos con Diego. Isa Carmen. La Mario no. Okay. No problem. Vamos con Diego and then we go with Jessica. Diego. Thank you, sir. She cleans. Sí. She cleans our desks in the morning. In the morning. Okay. Okay, Jessica. And then Sandy. Six. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys, como decir adiós, buys. He buys.
Thank you, thank you, thank you. Yeah, he called. Okay, very good. Y Sandy, number two o number five. Aquí dice uno, pero es cinco. Mm-hmm. Number five. Mm-hmm. I greet Alice with the, this we meet at 9 o'clock. I write, write, ¿verdad? Thank you. Beatriz, can you help me with number two? Yes. Mm-hmm. Amy and Teresa ask for the China shores every Friday. Thank you. Excelente. Entonces, aquí no cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Amy y Teresa. Son dos personas. En la uno tampoco cambia. En la demás, sí. ¿Por qué? Son terceras personas. He, she. Helen es tercera persona porque es como que dijésemos she, porque estamos hablando de una chica, de ella. Y Mario doesn't, ¿verdad? Porque es como que dijésemos he. Ok. Vamos, le voy a traer más ejercicios mañana, ok. Mention three abilities you have. Vamos con las personas que me hacen falta y vamos a escuchar en este caso a Frank y luego vamos con Carla. Ok, Frank. Mention the three abilities you have. Ok, I clear easily. Mm-hmm. I make friends fast. Good. I can program in different languages. Oh. Excellent. Languages. Okay. Very good, Frank. Okay. Thank you. Thank you. Carla and Candy. Okay. My abilities, I can dance, I can play volleyball, and I can swim. Good. You are very athletic. Thank you, Carla. And Candy, and then Marlene. I can swim. I can play the guitar. I can play some dance. Really? You can play the guitar. Excellent, Candy. Congratulations. Buenale. Okay, and Marlene, please, and we finish with Enrique. I good at cooking. I am persistent. I with work. Okay, thank you very much, Marlene and Enrique. A ver si está listo, hi. Enrique. Mm-hmm. Yeah. I am persistent person. Mm-hmm. I am happy forgiver. Okay. I orderly person. Yep. I strong person in the gym. Okay. That's it. Thank you very much. Thank you for expressing your abilities. Ok, entonces terminamos la clase diciendo esto. En affirmative y negatives tenemos acá prácticamente el uso del doesn't. Aquí ya tenemos una oración parecida. He works in the school. Aquí es he doesn't. She studies in university. She doesn't study. He plays basketball. He doesn't play. He watches TV at night. She doesn't watch. Y esto del has lo voy a explicar mañana porque vamos con el have y el has. Entonces quiero que tengamos claro que para la mayoría de oraciones negativas utilizamos el don't, pero para las terceras personas he, she, it, utilizamos el doesn't. Voy a pasar lista, así que estés en pendiente.
Okay, I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Comentarles que Jessica, hoy te quedas un par de minutos, okay? Y finalizamos. Okay. Thank you. Bien, voy a llamar a uno por uno y me dicen hi, hello, goodbye, good evening. Bien. Beatriz, hello. Hello. Thank you. Annie. Good night. Good night. Diego. Hi. Hello. Carmen. Good night. Good night. We have also Flor. Good night. Night. Jessica. Present. Okay. Thank you. Enrique. Hi, good night, teacher. Okay, to you. Frank. Present, good night. Thank you. Carla. Good night, teacher. Okay, see you tomorrow. Candy. Hi, good Hello. Night. Good night. Alexander no está, ni Luis Alfonso. Marlene. Hello. Okay, Marlene. And Omar, como no está, vamos con Sandy. Present. Thank you very much. Muy bien. Comentarles y recordarles que por favor es necesario continuar con la plataforma. El martes terminamos la unidad 2, o sea, la segunda semana. Esta es la clase 7. El martes llegaríamos a la clase 10. Después, antes de terminar la clase 10, o sea, el martes, hay que hacer el midterm. ¿Cuál es el midterm? Es un laboratorio de medio curso. Ya terminaron la unidad 1. Vamos ahora con la unidad 2. Así como van en el orden de las tareas, solo terminan la unidad 2 y ahí a la par está el midterm. O sea que para el midterm, para el laboratorio o la evaluación de medio curso, termina la unidad 2 y ahí hacen eso. Es necesario, ¿verdad? Si pueden hacerlo el fin de semana, háganlo para avanzar. Sé que hay algunos temas que vamos a ver mañana. Espero que terminemos este tema y ya van a tener como un mayor parámetro, ¿verdad? Si no, igual pueden hacerlo el lunes o pueden hacerlo el martes, ¿ok? Antes que termine la clase. No se olviden de darle una revisada a la plataforma y nos vemos mañana, ¿ok? Thank you, my friends. See you tomorrow. Solo me quedo con Jessica, ¿ok? Pasen buenas noches. Thank you. Bye. Thank you. You're welcome. Bye. It's a pleasure. Okay, Jessica, una consulta. Tú ya habías tomado cursos de inglés, ¿verdad? Previamente. Sí. ¿Dónde? Sí. Pues la vez pasada lo tomé aquí. Ah, ¿qué módulo hiciste? Supuestamente tuviera que estar ya en el módulo 2, pero recursos humanos no pudo mandar mis documentos a tiempo, entonces ya no me pudieron inscribir. Ah, pero el curso anterior del módulo 1 sí lo terminaste. ¿Sí? Pero qué raro, tendrías que estar en el módulo 2, no en el 1, porque ya lo habías terminado. Sí, lo terminé y todo, pero me dijeron de que Recursos Humanos tenía que mandar mi boleta otra vez de pago para volverme a matricular. Ajá. Entonces, no sé qué pasó y Recursos Humanos nunca mandó mi boleta, entonces ya no me llamaron ni nada. Me dijeron que tenía que esperar. Entonces, esta vez me volví a inscribir y volví a empezar desde cero mejor. Ah, te entiendo, te entiendo. Bueno. Está bien, Jessica, te escucho que tienes una muy buena pronunciación, captas bastante bien, hay cosas que mejorar, pero en general creo que andas bastante bien, ¿verdad?
¿Tienes alguna duda hasta el momento de algún tema que hemos visto? ¿Vocabulario? No. ¿Gramática? No, ahorita no, va. Ahorita. Espérese más adelante, sí. Mire, cuando veamos lo de las ubicaciones, el in, on, at, ahí sí le voy a repreguntar, porque eso sí no, me pero cuesta. Eso es bastante fácil. Bueno, ya vas a ver que lo vas a aprender conmigo. No. Eso es lo que estamos viendo ahorita del doesn't y de la tercera persona, siento que es un poquito más pesado, pero si no te cuesta, perfecto. Sí, ya vas ese a ver. Es igual. Pese me cuesta, pero no es mucho. Es poquito. Pero ya vas a ver que vas a aprender conmigo. Eso ni lo dudes. Si te das cuenta, al inicio de las clases les doy frases, ¿verdad? Para que tengan un mayor número de vocabulario, ¿verdad? Para que mejoren. Y es importante, Jeka, que puedas practicar antes de la clase para que tengas más fluidez y todo eso. Siento que tu pronunciación es muy buena, pero un poco más de práctica mejoraría aún más, ¿verdad? Mejoraría aún más, ¿verdad? Así que, pues, sí, sería eso. Y realmente siento que sí es complicado, ¿verdad? Venir a trabajar y las clases, pero espero que te estén gustando. Intento que las clases sean interactivas y todo eso. Es difícil porque venimos todos cansados, pero agradezco tu participación. Vaya, chévere, nada. No, igual, a mí me han gustado las clases. Me alegra mucho. Ajá, lo que me gusta es eso, que nos hagan participar y todo. Sí, ese es el punto, ¿verdad? De que a pesar de todo, si yo solo paso hablando, sería muy, muy tedioso, ¿verdad? Entonces, la participación de todos hace más amena la clase, ¿verdad? Y siempre pendiente con las speaking activities, ¿verdad? Prepáralas, hazlas siempre, ¿verdad? Para que no tengas mayor dificultad. Lo que sí te... Ya hice las... Ya corregí lo de las tareas. Ah, muy bien. Solo que tengo una duda en una. Por ejemplo, en la primera, Tina en I, teachers. Me da tres opciones. Am, are, am, a. ¿Y cuál yo crees puse que es? La primera vez yo puse Tina en I am a teachers. Me lo puso mala. Sería are, y de ahí, bien raro. ¿Pero y por qué? Porque como estás hablando de dos personas, yo sé que cuando tienes I, va am, por lógica, por automático. Ajá. Pero como estás hablando you and I, tú y yo, Tina y yo, Tina and I, entonces es como que si estuvieras utilizando el pronombre we, como que si fuera nosotros. Nosotros. Ah, ya. Porque si no usas Tina en I, simplemente podrías utilizar el pronombre we y lo sustituye. ¿Y we? ¿Con qué verbo to be se utiliza? No es con am ni con is, ¿verdad? Es con are, ¿verdad? Ah, hoy sí, así. Ya. Hoy sí captaste, ¿verdad? Va. Sí, ya. Muy bien. Bien, Jessica. Te repito, tu pronunciación es bastante buena. Pero si puedes practicar en voz alta, no leyendo con la mente, sino en voz alta, cuando prepares las speaking activities o leas algo o cantes los coros de las canciones, pero cantar es no fuerte, ¿verdad? Pero sí moviendo los labios. Bye. Créeme que va a ser una gran ayuda para tu pronunciación. Bye. ¿Ok? Así que, pues, si no hay más dudas ni nada de eso, seguramente vamos a tener otra sesión uno a uno, ¿ok? Jessica, y si tienes cualquier duda, me puedes escribir en WhatsApp o me mandas una captura de algún ejercicio que te esté costando. Bye, está bien. Si hay uno gracias, que considere que está muy difícil, ahí estamos para apoyarte. ¿Ok, Jessica? Ok, teacher. Pasa buenas noches, ¿ok? Gracias. See you tomorrow. Bye, bye. Bye.